Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las personas con algún trastorno mental no son atendidas. Más del 50% de los adictos son depresivos y no lo saben. Eso va a complicar su rehabilitación. En ese sentido, nosotros vemos a la salud mental y estamos obligados, hoy en el marco nacional, a vincular las estrategias de carácter federal, estatal y municipal. Siempre es un gusto que nosotros seamos los promotores principales de estas acciones, de estas conmemoraciones. Es muy importante para nosotros darle voz y conocimiento a todas las causas que son las enfermedades mentales. Nos toca hacer la prevención, a nosotros nos toca hacer la canalización y nosotros somos los primeros respondientes. Y aquí en el DIF sí estamos prestando esa atención y esos servicios. Tenemos grandes profesionales, tenemos asociaciones civiles y tenemos al gobierno estatal trabajando de la mano.